Omelette con chile. Adiós. No sé qué tipo de chile sea, pero este es como chile rojo. Y bueno, este es chile jalapeño. Y con harina también, un poco de agua, mezclas, lo pones en el aceite y queda una tortilla que sale adorando. Vamos a probar el omelette. Normalmente el omelette lleva jamón o, por ejemplo, espinacas o así, pero bueno, como había chiles, aproveché para utilizarlos. Sabe bueno. Es que les iba a comentar algunas cosas. Estaba leyendo también el catecismo de ¿cómo se dice? De la iglesia. Y el catecismo forma parte de la iglesia, obviamente. Pero no debemos olvidar que aunque forma parte de la iglesia, y tiene obviamente cosas sacadas de la Biblia, o sea, como algunas, pues, podría decirse, pues, reflexiones. Tiene que ser un catecismo que sea de una buena editorial o directamente, pues, de algún, por ejemplo, de algún sacerdote de confi y a mi servicio. Y así, y al final, pues, es un complemento nada más realmente para los católicos, pero realmente, pues en quien debemos de confiar siempre primero es en el Señor. Obviamente que todo está incluido, pero en el Señor, o sea, viéndolo por separado, en el Señor, en la Biblia y en el catecismo, porque también entran las traducciones, por ejemplo, de las editoriales o así. Entonces, precisamente por lo mismo, debemos de confiar en el Señor para que también nos, ¿cómo se dice? Pues nos dé, ¿cómo se dice? Nos dé cosas buenas, o sea, siempre nos ponga los medios correctos, por ejemplo, la Biblia correcta, el catecismo correcto y así, porque eso también es otra forma de manifestarse del Señor para saber más de Él. Y para estar también en comunicación con él también por estos medios. Entonces, ya había comprado antes el de Buena Prensa, pero no me gustó tanto. Y he estado, bueno, ya pedí
a los sacerdotes de Confi desde el año pasado que me dieran uno, pues, bueno, otro que no fuera el de Buena Prensa, porque no me encantó el de Buena Prensa. Y Buena Prensa son los que hacen, por ejemplo, los que distribuyen, por ejemplo, las hojitas, digo, por si no lo sabías, estos son los que distribuyen las hojitas en la asamblea, que vienen como estructurada la asamblea, por lo menos aquí en México, no sé en otros países si lo hagan también, o sea, distribuir esta editorial, más hojitas, porque obviamente las hojitas pues es en cualquier parte del mundo, o libritos también, pero hay algunas cosas de Buena Prensa, por ejemplo, que no me gustan, porque, por ejemplo, todo este cambio de los sacerdotes de Confi, porque realmente, pues, son conversiones, o sea, realmente no es tan sencillo una conversión, o sea, que el Señor conceda una conversión, eso es a lo que me refiero, porque la conversión es muy rápido, pero realmente que el Señor conceda una conversión no es es un regalo. Entonces, esto, por ejemplo, de seguir distribuyendo libritos y hojas, sabiendo que no hemos podido celebrar la asamblea porque los sacerdotes de Confi tienen que estar en el lugar correcto y con nosotros. Ay, es que se vieron unos puntitos aquí. ¿Dónde está la pantalla? Eso también, pues, es pecado de omisión, porque están distribuyéndolo únicamente como pecado, o sea, realmente no es un negocio, no es una empresa. Entonces, ya lo denunciamos también, porque pues no es correcto, pero bueno, se los comentaba porque pareciera como que todo lo que está posicionado en la iglesia, bueno, más bien todo lo que estaba posicionado en la iglesia, por ejemplo, las hojitas, las editoriales y así, o sea, todo el cambio de tú no hiciste nada, lo de la casita, lo de los sacerdotes de Confi y así, beneficia pues realmente a todos los que puedan estar dentro de la iglesia, porque pues ya se quedó así, a todo aquel que el Señor realmente le haya concedido una conversión. Y y bueno, el Señor me ha ido manifestando pues algunos, y por ejemplo, ¿cómo se dice? Pues eso beneficia a todo el mundo, porque a todo el mundo que esté dentro de la casita de los colores de Anabel, que obviamente es lo mismo que pues estar dentro de la iglesia, es y la segunda venida del Señor, es eso precisamente, es ¿cómo se dice? Es precisamente eso, o sea, amor también, porque no sirve de nada que sigan distribuyendo libritos y hojas, y más cosas dentro de la iglesia, o sea, dentro de las librerías y eso, si realmente no sirve de nada, o sea, porque hasta una hoja te puede llevar, pues al cielo, o sea, realmente, pues no sabes qué tanto impacto pueda tener en la vida de una persona una hojita. Entonces, porque bueno, ahí también viene, versículos de la Biblia y así, entonces, pues eso también es prostituir el evangelio. Entonces, pues todo eso es pecado de omisión y son pecados y pecados, entonces sí conviene, obedecer al Señor. Y sí conviene, ¿cómo se dice? Sí conviene, pues hacer, todo lo bueno para el Señor. O sea, realmente sí conviene. La necesidad nunca ha llevado a ninguna persona al cielo. Entonces, pues así es. Increíble. Pues ya.
Eso es lo que les lo que les quería, ¿cómo se dice? Comentar. Y pues ya. Pica un poco, pero está bueno. Cheers. Eso es lo que les quería compartir. Y les sugiero también que si quieren, ¿cómo se dice? Hacer un omelette,
Pues le pongan algunas verduras, por ejemplo, ¿con qué otra cosa lo he visto? Con brócoli, con jitomate, jitomate así de los chiquititos, ¿qué más? Así solito. Y ya, creo que ya. El omelette creo que es de París. Es un platillo de París, pero bueno, es nutritivo. Y y pues ya. Los viernes, por ejemplo, ya se los había comentado, comúnmente, bueno, normalmente en la iglesia es o pescado o ayuno. Si por algún motivo no quieres comer pescado, camarón o algo de algo así, pues del mar, o pues quieres hacer el ayuno distinto, pues puedes pues no sé, por ejemplo, comer algo que pues no sé, hasta inclusive un platillo distinto al que comes normalmente, y y pues ya. O qué otra cosa, o hacerlo con pan y agua. O así. Porque bueno, el ayuno puede ser de muchas formas. Lo que pasa es que, no sé por qué, alguna razón debe de tener, pero no sé exactamente, o sea, por qué el ayuno sea así, o sea, con pescado. Porque bueno, es pecado, estar comiendo todos los días carne o todos los días pollo. O comer, por ejemplo, de 7 días a la semana, 5 carne y pollo, o sea, es pecado, o sea, no se puede comer, pues tanto, o sea, tiene que ser ya no me acuerdo qué les estaba diciendo, pero bueno, estamos muy contentos también porque extrañamos a todos los bebés whites. No importa si los acabamos de ver, si acabamos de convivir o lo que sea, siempre pues los extrañamos y por eso estamos contentos, porque pues yo nunca me había enamorado y eso pues es bastante, porque el Señor y yo somos lo mismo y la Virgen también, entonces pues así es. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar. Y ¿y qué otra cosa? Y obviamente los bebés tampoco. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les quería comentar? Mira. Ay. No tengo pelos. Tampoco patillas. Tampoco bigote. Y pues tengo vellitos en las cejas. A veces me paso las pincitas, pero pues como la tengo delgadita, realmente no. Tengo aquí unos vellitos que son como la continuación de la ceja, pero eso fue porque en una ocasión fuimos a una reunión y y me ¿cómo se dice? Me quebraron una botella, pues, en la cara. ¿Cómo se dice? Y me tiraron a. Ay, una disculpa. A la. ¿Cómo se dice? A la alberca. Y cuando salí estaba así, pues sangrando. De hecho, fue una prostituta y quién sabe cuántos tenga ahí. Y pues ya, entonces fuimos a la Cruz Roja y
O sea, ¿cómo se dice? Me cosieron y pues sí, la ceja. Y en un principio, no me salía vellito. O sea, aquí en la orilla no me salía vellito. O sea, parecía como que me lo hubiera depilado, pero ya permanentemente. Y ya hasta que se me quitó pues bueno, hasta que me quitaron los puntos. Y ya después de algunos años, o sea, y me revisaba, no me crecía vello ya hasta después de, o sea, lo dejé pasar y después de algunos años me fijé y ya, o sea, tengo la ceja completa. Esto, por ejemplo, y esto. Y pues ya. ¿Qué otra cosa? De hecho, me he pintado con ¿cómo se llama? Con henna. Aquí, o sea, bueno, no aquí. Bueno, sí, también acá. Y acá, la ceja. Bueno, no toda, pero sí nada más aquí. Pero no dura nada porque o sea, se me quitó, me lo hice un día y me duró, creo que al día siguiente ya no se me veía nada. Y también me he pintado las cejas con lápiz, o sea, he probado como algunos, ¿cómo se dice? Como algunos, pues así como algunos tipos de maquillaje. Me la he pintado también, pues no de negro, pero sí oscuro. Y no sé, o sea, me encanta, pasarme como, la pintura, o sea, por la cara, o sea, no importa dónde sea, o sea, la ceja, el ojo, la boca y así. La ceja ya no me gusta tanto porque me hacía ver, pues, no sé, o sea, como, pues no sé, distinta, o sea, como que las facciones se me hacían como más, pues toscas, o sea, como que se veía como más cargado el maquillaje. Pero todo lo demás sí me encanta, o sea, me encanta, ¿cómo se dice? Pasarme, o sea, es algo que disfruto al estarme maquillando. Y pues ya. Ay, sí, ya se puso la luz, qué bueno. ¿Y cómo se dice? Ah, es por esto. Y ya, entonces me encanta, es algo que disfruto mucho y es algo que el Señor me ha dado permiso. Realmente nunca me he, pintado así, muchísimo. Solo en una ocasión, me compré un, ¿cómo se dice? Pues era un botecito así como de base de maquillaje. Ay, una disculpa, como base de maquillaje y lo estuve utilizando así como en muy pocas ocasiones. Yo creo que lo utilicé como unas 4 o 5 ocasiones. Y no, o sea, no me desagrada, me gusta. De hecho, me gusta el polvito de arroz también. Ese sí me lo pongo frecuentemente. El polvo de arroz, ese sí me gusta. Porque es un secreto pues japonés. O sea, te lo pones y es como, pues para hacer como una mascarilla, por ejemplo. Pero lo traes así como en el día. Entonces, lo recomiendo. Y aparte está lindo, o sea, me gusta cómo se ve el polvo de arroz en la cara, o sea, no sé, o sea, realmente no es tanto por el color, sino es porque me gusta cómo se ve el polvo de arroz. Ya, pero bueno, la base de maquillaje no me encantó tanto o sea, la utilicé muy pocas veces. Sí me gusta, o sea, me gusta probar así de repente y eso, pero no tanto con base de maquillaje porque, pues no sé, como que no. Luego, por ejemplo, para cuando te estás vistiendo, pues se ensucia la ropa o cuando te la quitas también, o te tienes que estar retocando por el calor o por el frío o por lo que sea. Y aparte se ve como la plasta. Entonces, eso es lo que no me encanta tanto porque realmente, pues no tengo ningún problema en estarme maquillando, o sea, realmente me encanta. O sea, me gusta cómo me veo sin maquillaje, o sea, me veo hermosa también. Y me puedo quedar así, pues, el tiempo que yo quiera, o sea, sin maquillarme, o sea, realmente, pues, el decir, por ejemplo, que es que yo nunca me pinto, o es que me pinto todo el tiempo, y así, eso también es vanidad, porque realmente, pues, la belleza no está en el maquillaje, o no está en no ponerte nada, realmente está en la obediencia, o sea, si el Señor, pues, no le gustara que me maquillara, pues, ya no me estaría maquillando, o sea, realmente, por eso, pues no me pinto las uñas, o sea,
Entonces, ay, se ven largas. Y ya, entonces, pues realmente, sí me da permiso de maquillarme modestamente, pero sí me da permiso, entonces, pues. Y aparte también, es todo un conjunto el maquillaje, o sea, porque no nada más es comprar los productos. Bueno, por ejemplo, cuando llego a probar algún producto, porque antes todo el tiempo eran productos, pues, ¿cómo se dice? Productos así como, pues sí, o sea, comerciales, ¿no? O sea, sí, o sea, productos comerciales. Aunque todavía tengo, pero realmente, pues ya, pues, ¿cómo se dice? O sea, tengo ya hechos, no los he utilizado, pero ya están hechos, productos de maquillaje, ¿cómo se dice? Que me hacen, los monjes y algunas monjas, que son productos 100% naturales y obviamente, pues, tienen la bendición del Señor. Entonces, eso me encanta, porque me voy a poder seguir maquillando y, pues, lo demás no me interesa. Entonces, pues así es, ¿no? O sea, entonces, bueno, el hecho de probar algunos productos comerciales, también, por ejemplo, pues no nada más es probar un producto comercial, sino es ver, o sea, la publicidad, ver, o sea, la calidad del producto, porque hay productos que están muy feos, que el precio es de 1500 pesos, 1800 pesos, y hay productos de 5 pesos que están horribles también, y hay productos, por ejemplo, hay, he probado, por ejemplo, rímel, por ejemplo, de L'Oréal, he probado de, creo que que el nombre es Guerlain, y así, y he probado también, por ejemplo, otros, otros, por ejemplo, el que estoy probando ahorita no recuerdo de qué, de cuál es, pero bueno, no tiene nada, pues así. También es ver, por ejemplo, que no sean de aceite, porque hay unos que son waterproof y esos no me gustan, porque tienes que comprar aceite y agua micelar y y luego ya lavarte la cara y así. Entonces es comprar y comprar y comprar productos. Entonces, pues, o sea, con el agua, pues ya nada más te lo pasas con jabón y ya. O con pura agua y ya. Y así, ¿no? Entonces, pues realmente no nada más es probar productos y así. Y he tenido que ir cambiando de productos. Todo depende, por ejemplo, en el lugar en el que estoy y en el país que estoy. Son los productos que compro. Cuando pruebo alguno, por ejemplo, antes me gustaba mucho la tienda de Bellísima, pero comenzaron a sacar publicidad de homosexuales y cosas así que son de Satanás. Entonces, pues ya, me gustaba mucho un labial que era café, que de hecho, con ese labial también, le encanté a Jorge. Era un labial muy parecido a este. Bueno, el color, porque todavía no se parece nada. Se parece a este. Era un café así increíble. Estaba muy, muy lindo, pero pues bueno, ya no. Ya no, ¿cómo se dice? Ya no lo he comprado, pero sí lo mandé a hacer con los monjes. Y con las monjas. Porque me encanta ese color. Me encanta, me encanta. Es un café así como muy, pues tipo café nude. O sea, realmente no. No, pues. Sí, es que no. O sea, no es igual. Se parece un poco, pero he tenido que hacer como la mezcla entre los colores, porque ya no no he podido encontrar así otro igual. Pero bueno, también me gusta. Y pues ya, me gustaba mucho me gustaba mucho Bellísima, pero ya no, porque tiene productos que no son tan buenos. Y tiene mucha publicidad muy fea y así. Y aparte, pues le venden a quien sea y así, o sea, muchas cosas más que no. Y aparte, porque también ya, como, ay, una disculpa, como como, ¿cómo se dice? Como, como, ¿cómo se dice? Como,
como, es que no sé cómo explicárselos, pero, como ya cambié, o sea, por ejemplo, en el sentido de los productos, que eso es algo muy bueno porque cuando has visto a un, ¿cómo se dice? A un, ¿cómo se dice esto? Cuando has visto a un, santo, por ejemplo, cuando has visto a un santo, por ejemplo, que, utilice, pues algunas, pues algunos otros productos, o sea, realmente, pues no, o sea, todos los santos, la mayoría utilizan productos católicos, o sea, si llegan a utilizar, por ejemplo, algunos santos, ay, no, qué horror, ¿eh? Algunos santos, por ejemplo, pues algunos se los mandan a hacer, otros, pues igual la misma iglesia los distribuye, otros los regalan, pero la mayoría no es, por ejemplo, un santo, pues no va a traer, Gucci, por ejemplo, o sea, realmente, pues no. Realmente todo lo que utilizan es santo, precisamente. Entonces, pues eso también es un regalo del Señor para mí, porque literalmente me cambió todo. O sea, la ropa, el maquillaje, o sea, me da la oportunidad de maquillarme también, con cosas santas. Entonces, pues está increíble, porque aparte, pues eso, pues nos une un poco, a los monjes, a las monjas y pues a los que me hacen el maquillaje. Entonces, pues así es. Entonces, ¿qué otra cosa les quería comentar? Estoy buscando a ver si encuentro otro. Lo mezclé con este. A ver si alcanza a ver. Y pues ya. Eso es todo lo que les quería comentar. Y bueno, no nada más es el labial, ¿no? Obviamente que es todo. Todo, todo. De hecho, ya lo compraron todo. Todos los bebés whites. Todo. Todo, 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 todo. Y pues ya, eso es lo que les quería comentar. Increíble. Y pues ya, nada más. Y pues, nada más. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Pues ya. Es que no tengo aquí a la mano todo mi maquillaje, pero que está complicado estar cargando todo. Pero bueno, ya después les haré más videos y cómo se dice, más videos y cómo se dice, más videos. Más videos y así demás cositas, ¿no? Y pues ya. Muchas sorpresas y muchas cosas increíbles para los colores de Anabel y la segunda venida del Señor, ¿eh? Ya se me ven aquí tres venitas. Y pues nada más, eso es todo lo que les quería comentar. Y bueno, no se olviden de rezar por Chocolatín. Pray for Chocolatín, pray for Junior, pray for Las Angels. Adiós. Tengo sangre. Adiós.